pachamanta cutimuy. Mamatillawan huinajewan y echarcan. Gauso y mi man. Caipica, rijamu y caipi. Una cuine y manta, acaita, atiguazú. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Miradas desde la Yacta. Hoy sábado 8 de octubre, en este programa vamos a estar hablando de diferentes temas, entre ellos el rol de la mujer dentro de la política y también dentro de las organizaciones sociales. Un tema bastante interesante donde vamos a conocer y también vamos a tener la entrevista de una diputada, hablamos en este caso de Felicia Alejo Hidalgo, quien es diputada del Movimiento al Socialismo. A continuación les vamos a presentar los puntos de vista que tiene la población acerca del rol de la mujer en la política y en las organizaciones sociales. Internamente y de manera externa también, no es fácil para la mujer dirigente, para la mujer líder, para la mujer profesional, para la mujer política, el poder cumplir el rol de la casa y el rol en el ámbito político institucional es complicado. Pero además, nosotros como organizaciones sociales Bartolina Sisa, siempre estamos trabajando para lograr la despatriarcalización en su plenitud. Curso de bailes, concurso de orgullo, se siente que una instian como Warmi Wawa, semana Jarewawa, genial, pachtaga, cajanco, ahí en orgullo, siente que cunanga, Warmi Wawa, como orgullo, se siente que una tian, chay, no tipo no gayoga, Warmi Wawa, este hija, hasta un jamonan, cutamonani, y tanta cosa otra, un hecha colección bien, no vayó como organización de mujeres. Al menos una mujer quechua, no teníamos casi oportunidad, no es casi, sino totalmente, no teníamos esa oportunidad de trabajar y yo me siento orgullosa. Y muchas mujeres ya lo veo en las instituciones, en bancos, y más que todo cholitas de publicidad o de moderna ya aparecido, ya no hay cholita original, no estoy criticando, pero si hay que estar pues de cholita, hay que estar pues, desde principio a final, el único yo he cambiado me abarca, nada más. Bueno, como lo habíamos anunciado en esta oportunidad, aquí tenemos en el sitio había ya la televisión en su programa Miradas desde la Yacta, a la diputada del Movimiento al Socialismo, Felicia Alejo Hidalgo, quien es también jefa de bancada del Movimiento al Socialismo aquí en el departamento de Cochabamba. Muy buenas tardes, diputada, ¿cómo se encuentra? Gracias, es un gusto estar y compartir con todos los que están en este medio de comunicación y saludarles también y gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos los que están, nos están escuchando. Diputada, es muy importante el rol de la mujer en este mes que estamos iniciando, el mes de octubre. Usted ha sido una de las mujeres que ha luchado durante el golpe de Estado, representante también de la región andina. No es una labor fácil, ¿no? Ser dirigente de las organizaciones sociales. A ver, ¿nos podía comentar? Importante, ¿no? Lo que usted menciona, las mujeres siempre han sido de la lucha. Y la historia lo dice, ¿no? Sí. Porque también, ¿quiénes defendemos también? Siempre en las marchas, en todos los eventos. Yo recuerdo perfectamente cuando hay alguna marcha que se genera, digamos, cuando había desde antes, desde la guerra de agua, y la historia lo dice. Ajá. A pesar que yo soy joven, la historia lo dice, porque desde nuestros ex dirigentes, yo recuerdo perfectamente de Tapacari, la hermana Natividad Guzmán, la mamá Isabel Domínguez, la hermana Silvia Lazarte, después también hay muchas hermanas cochabambinas, sí, que han gestado como lideresas, primeras lideresas, con el Movimiento al Socialismo. Desde eso marca la historia, ¿no? Uh-huh. De que una mujer siempre hemos peleado por el territorio, sí, y también por los derechos de las mujeres. Entonces la historia lo dice. Entonces, como mujeres actualmente, yo verme
me formo una lideresa desde el 2014-15. ¿A sus cuántos años, diputada? Ha debido ser a mis 25, 26 años. ¿Bastante joven? Sí, 25, 26 años. ¿De dónde nace ser dirigente? A ver, nace de que también yo vengo de la provincia Tapacari, nacida en la comunidad de Villa Pereira, pero con la coyuntura de la vida yo me hice yerna de Distrito Chaya, de la, de la misma provincia Tapacari. También con una casera que me supera también, o sea, no me habré superado mucho en ámbito licenciatura, pero también como enfermera, auxiliar en enfermería. Vaya, che. Entonces, desde que yo trabajaba como mujer, primero comienzo por Hospital San Juan de Dios de Independencia, con el exalcalde Calcinas, doctor Calcinas. Con él trabajaba, mi primera experiencia como enfermera. De ahí un año después me traslado a Tapacari, ya siempre con esa convicción también, los que hemos salido de las comunidades, con ese mirar de que podíamos servir de algo a nuestra comunidad, ayudar, porque sabemos, y los que hemos vivido en las comunidades, llegan profesionales en ámbito educación, salud, donde no nos entienden de nuestro idioma. Sí. Entonces, nuestras comunidades para entonces, el 2009, 2008, 2010, nuestra gente todavía aún no existíamos profesionales de áreas rurales. Gracias al PBI, a la lucha de nuestro hermano presidente Evo Morales, se abren las puertas para muchos jóvenes, para muchos de las mujeres, hombres de área rural. Ingresamos a la universidad. Ahí tuve también la oportunidad de que me apoyara mi provincia y poder estudiar. Y esa fue perspectiva de que yo podía servir a mis comunidades y a mi provincia. En ese entonces empecé a trabajar en el puesto de salud de Chaya, de Distrito Chaya de la provincia de Tapacari, como en un puesto de salud donde no existía médico, donde no existía un odontólogo, solo una enfermera de limpieza, de médico, es todólogo. Entonces, trabajo ahí unos tres a cuatro años en IB, que las mujeres necesitamos una organización donde nosotras nos podemos capacitar, liderizar. Buscar tal vez representativa. Buscar también representativa, cosa que también a veces yo veía como enfermera algunas elaboraciones de POAS municipales. Ay, participaba como enfermera, como una trabajadora de función pública. En ese entonces yo me sentía raro. Claro que la nueva constitución política del Estado del 2009, yo te estoy hablando del 2012-11, el 2009 se aprueba nuestra nueva constitución política del Estado, donde la equidad de género se respeta. Claro. Entonces, ya hay, por obligación de la ley, existen que las mujeres son parte de nuestras autoridades políticas, ser concejalas, ser asambleístas departamentales, diputadas. Paridad de género, ¿no? Claro, la ley lo dice, la nueva constitución. Pero habían compañeras que yo veía que los mismos compañeros concejales les manipulaban. No éramos preparadas como mujeres. No nos hacíamos respetar nuestros derechos. Quizás por, yo escuché en un evento, siendo trabajadora de salud, los levantamanos. Nos levantamos. Y eso me dolió al fondo de mi corazón. ¿Por qué levantamanos? ¿Por qué? Por el hecho que somos mujeres. Entonces, ahí me nace, ya tuve mi familia, después me nace, ¿no? Ese rencor hacia algunos políticos que nos decían que somos levantamanos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos podemos? Pero para organizarnos necesitamos una organización. Sólida, ¿no? Sólida, que puedas salir las mujeres. Entonces, ahí me puse a pensar y dije, ¿por qué no conformo? Y mi familia era de ahí.
Yo conformé mi familia en el distrito allá. Y no había la organización de las Bartolinas. No había. Claro, de los hombres. Y a las reuniones yo como enfermera iba a dar mi informe. ¿Cuántos niños vacunados? ¿Los programas de país, si se cumple, no se cumple? Eso. A promocionar la salud, más que todo, ¿no? Entonces, en ese entonces yo dije, ahí veía puro hombres. Las mujeres calladitas, claro, habían concejal, las jovencitas. Ahí yo sentí, hermano. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué como hombres no ayudan, digamos, a que se supere? Más a lo contrario, que es lo que yo veía. Uh-huh. Y es la realidad que pasó en 2011-12. Nos veían a las mujeres como para cumplir la ley e ir a levantar la mano. Dentro del consejo, dentro de la asamblea. Entonces, de ahí nace ser conformar la organización de la Bartolina Sisa de la regional Aranzaya, del distrito Chaya, uno de los regionales del Ayllu que actualmente manejamos. No, en el distrito Chaya todavía existe Ayllus. Ayllu, Urinzaya, Mahasaya, Aranzaya. Y yo soy del parte de regional Aranzaya. Entonces, yo dije, ¿por qué no puedo conformar? Pero yo en la primera reunión ya dejé de trabajar por mi familia. Mi familia también necesitaba estar un poco bien complicado, estar en tener familia, después a la vez tú puedas crear, digamos, una organización. Y el trabajo también, ¿no? Y entonces yo dije, descansaré. Mi hijo, mi hija, mi hijita que crezca y pueda volver a trabajar. Fue la intención. Entonces, en ese descanso yo dije, organizaré, pero la primera reunión se lleva miedo. Cada mes allí. En la regional Aranzay. Cada mes se lleva, no sé si recuerdo la primera semana, pero actualmente se lleva cada 6 de cada mes. ¿Qué día caiga? Se lleva ese día, ¿no? Pero también el 6 de octubre que viene se va a llevar y estoy invitada también, ¿no? Voy a ir allá. Entonces, así una reunión, yo, por más que yo un poco he podido superarme técnico medio, ¿no? Uh-huh. Entonces, aún eso, como siendo mujer, yo tenía miedo entrar a la reunión. ¿Y qué diciendo? Planteo. ¿Cómo yo digo que voy a conformar la organización de las Bartolinas? Presidir, ¿no? Es complicado. Sí, es un poco complicado para mí. Y dije, no. Entró y por alguna invitación de algunos dirigentes que me conocían también, como yo trabajé en área de salud, todas esas comunidades me conocían, las autoridades. Entré y yo dije, voy a organizar la organización de las Bartolinas. Yo sé que pueda aportar mucho a la organización y al mismo tiempo al AIU, que conformamos 5 subcentrales. Entonces, va a aportar mucho, porque las mujeres somos más responsables en algún parte también, pero también somos pues multifuncionales. Uh-huh. ¿En qué sentido? Somos amas de casas, administradoras, educadoras. En el campo es así. Quizás en esta ciudad, en áreas preurbanas, ya cumple el mismo rol el hombre y la mujer. Pero en áreas rurales, hasta el momento, la mujer tiene que cumplir múltiples funciones. Ser educadora, como ya mencionaba, administradora económicamente. Entonces, muy complicado. Entonces, dije, ¿entro o no entro a la organización? Entré, organicé primero a la conformación de, ¿qué se llama esa? ¿Comité electoral? No. Oh. Hay una palabra que se maneja. Bueno, pero de ahí comienza. De comienza, no te posicionas directamente organizando. Presidio. Bueno, pero de ahí comienza. Sí, comienza de eso, comité de ad hoc. Eliges y posicionas, no es así. El comité de ad hoc, según la estructura orgánica, tiene que trabajar según la reglamentación de la estructura orgánica departamental nacional 3 meses. En 3 meses vos tienes que trabajar como comité de ad hoc para posicionar a la presidenta de una organización, en este caso de las Bartolinas. Trabajé 3 meses. Lo ha hecho. 3 meses. Siempre como mujeres hay sencillas que dentro de la provincia, la ejecutiva provincial, que son nuevas, que tienen que capacitarse, después posicionarse. Montones de cosas, como siempre hay debilidades. No es todo ok, ¿no? Uh-huh. Entonces,
nos esperamos. 3 meses pasa, nos niega la ejecutiva departamental, después algunos requisitos no cumplimos, ya me olvidé. Pero un año trabajé como comité de ADO. Me ratificaron. Después comité de ADO Plan C, ya con todo lo que ya se ha preparado como comité de ADO, conformamos. Ahí me ayudó también un compañero de Yarbicoya, de la subcentral, hizo también como subalcalde, el hermano Germán López. Recuerdo perfectamente, él me apoyó como un varón de la organización. Tiene que conformarse. Yo le apoyo a la hermana, que sí tiene que conformarse. Se conforma, después de un año posicionamos. Y no bien mujeres que se animen. O sea, como primero se está levantando, vamos todos, pues, no sé si este resultará o no resultará. Claro. Todos de miedo, y ya de paso allá, en Distrito Yaya, las mujeres son muy reservadas, o sea, de frente a hablar, y en la organización tienes que saber, claro, plantear. Entonces, en ese sentido, yo dije, ahora, ¿quién entra? Y lanzamos de los subcentrales los candidatos, llegamos, y donde de mi subcentral me lanzan a mí. Como ella ha trabajado, que vaya. Asumí la primera regional y como fundadora de la organización de Bartolinas. Se funda la organización de las Bartolinas, se conforma, ya nos afiliamos a la central provincial, de la central provincial a la departamental y a la nacional. Ahora, desde 2016, bien conformada nuestra organización, actualmente funciona, actualmente está nuestra hermana Gregoria Jazo, de la subcentral Antacao, y ella está actualmente como ejecutiva regional de Aranzay. Entonces, en ese marco ya, después los demás a ellos ya conforman, claro, viendo a nosotros se conforma, y ahora tenemos los 11 regionales de mujeres a nivel provincia. De esa forma me he tenido que incluir, hice la primera gestión como ejecutiva, después me lanzan para miembro provincial, para Tapacari, apoyé también su gestión de la hermana Rosalía. Diputada, le propongo eso, hacer una breve pausa, enseguida más. Retornamos acerca de este rol de la mujer y también en las organizaciones sociales. Hacemos una brevísima pausa, enseguida retornamos más acerca de esta entrevista, acerca del rol de la mujer en las organizaciones sociales. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Bueno, continuamos más con su programa Miradas desde la Yacta, hoy sábado 1 de octubre, y tenemos que hablar, seguir hablando acerca de este tema, el rol de las mujeres en las organizaciones sociales. Y seguimos con esta entrevista con la diputada del Movimiento al Socialismo, Felicia Alejo Hidalgo. Nos estaba comentando acerca de cómo se lanza, de cómo nace esa posición de ser una autoridad y también líder en la región andina de nuestro departamento. Bueno, nos estaba comentando de cómo nace, que lo propone para ser autoridad. Entonces, pasamos Central Provincia, ya miembro de la Central Provincia. Después descansé un tiempo, tuve también otro de mis hijos, un poco bien complicado, porque estar, claro, con las ojos y en la organización es bien diferente. Muchas mujeres dejan. Dejan, ¿no? En medio de camino también, mucho la parte económica hace también, ¿no? Entonces, en esa perspectiva yo me animé a estudiar más. 2017 me animé a estudiar odontología, que también es área de mi salud. Ay, postulé a la universidad y lanzamos, entramos. También ya teniendo mi hijo, bien complicado, mi decisión ya era estudiar. O sea, yo ya me sentí conforme con lo que ya había organizado en mi región, la organización, pero ahora ya está bien establecido, entonces yo me pongo a estudiar. Entonces, había mucho mi parte de mi familia, había mucho apoyo de que yo me superara. Claro. Entonces, yo no pensé llegar a ser diputada. Para mí es un sueño estar. Nunca jamás me había imaginado ni ser concejal, ni asambleísta departamental, mucho menos diputada, ¿no? Entonces, yo, para mí es un sueño estar, porque yo, mi objetivo era organizar, y después, como ya les mencioné, el 2017 yo me animé a estudiar y dejar la organización.
¿Y terminó la universidad, diputada? No, ya lo congelé. Como autoridad también muchas responsabilidades. ¿Pero lo vas a tomar? Retomaré después de salir. Entonces, yo dije, ya no más organización. Ya conozco la estructura, pero yo desde la universidad voy a seguir apoyando con algunas gestiones para las mujeres, pero las mujeres que se lideren y ya no nos digan levanta manos. Y que las mujeres puedan debatir dentro del consejo, dentro de la asamblea. Eso era mi objetivo. Entonces yo me retiré. Después me convocan el 2019. Había una debilidad dentro de la organización de las Bartolinas a nivel provincia. Y después mi región ya, como me conocían, me convocan para que yo pueda asumir ejecutiva provincial. No recuerdo octubre, no, debe ser septiembre, no recuerdo perfectamente, pero el 2000. Antes de las elecciones. Antes de las elecciones del 2019, que se ha anulado, ¿no? Uh-huh. Entonces me convoca mi región, mi subcentral, porque no pueda ir como candidata de los 5 distritos a la provincial. También yo dije, si me necesitan, ¿por qué no puedo ir? Uh-huh. Y es una organización que se debe superar. Y cómo puede haber debilidades, que las mujeres no pueden quedarse a nivel provincia. Acepté y me sacan como ejecutivo provincial 2019. Después se viene el golpe del Estado. Y después entré directo a hacer campaña para el octubre del 2019, que se nos acercaba las elecciones nacionales. Entonces yo me dediqué a trabajar con muchos de los candidatos para diputados, senadores, hicimos campaña en mi provincia, todo aquello. Y después ya yo siendo ejecutivo. Después se dio el golpe de Estado. Se da... Difícil situación 11, para usted, ¿no? El 11 de noviembre yo recuerdo perfectamente porque es el 11 de noviembre nos teníamos que concentrar aquí en las mujeres. Plaza 14 de septiembre para defender la democracia, para hacer respetar los derechos humanos que se estaban violando en aquel entonces. Respeto al voto también era, ¿no? El respeto al voto, porque el voto estaban queriendo anular. Ya también Carlos Mesa ha ido incursionando con la política que ellos tienen también de que no, que era fraude. Entonces, como ejecutiva, actualmente para ese entonces se han peleando, vinimos con una marcha desde Río Jora 1, sí, desde ahí, todas las provincias de la región andina nos concentramos allá para defender, para la convocatoria que se había lanzado a la cabeza de nuestra ejecutiva departamental, la hermana Severina Baltasar. Entonces, nos concentramos para venir con una marcha pacífica como mujeres. Y adelante nosotros como mujeres, Tapacari y Bolívar estaban con nuestra pancarta para defender. Ya estaba, ya se estaba gestando los 21 días de paro, también los motoqueros, la resistencia juvenil Jochala. Entonces, venimos y yo estuve adelante con mi pancarta. Gracias a Dios, dije, no fui con mis guaguas. A veces siempre sé estar con mis hijos en algún ampliado de unión. Y tengo una madre que en paz en descanse, hace pocos meses se me fue, le dejé a ella. Y no sé en cómo, porque a veces ya, a veces siempre voy con mis guaguas o con uno de... ¿Ya presenté? No sé si presentía, pero le dejé. Sola vine y en adelante con mi pancarta. ¿Y le agradezco qué es lo que ha pasado? Como estábamos adelante, Tapacari, nosotros, después estaba Bolívar, después estaba Arque, después estaba Ayopaya. Y era bien alto la gente y nosotros adelante. No nos percatamos de que la resistencia juvenil Cochala, que ya había venido desde Cochabamba, desde la ciudad. Entonces, ya viene, ya había la alerta, pero ¿qué nos va a hacer si nosotros estamos en una marcha pacífica para llegar a la plaza de 14 de septiembre? En plena Río Guaycule, ahí nos encontramos
y ahí nos torturan, nos agasan. Y yo recuerdo perfectamente que los de CIPE, los del municipio, la organización de las Bartolinas, igual, harto de esas OTBs, comunidades de CIPE. Y ahí ya no nos, cada quien, o sea, salvó su vida, ¿no? Cada quien escapó su integridad. Su integridad, ¿no? Pero yo estuve con el sello de la ejecutiva provincial y como estuve adelante ya no me daba alcance. Y eso que hubo un enfrentamiento casi de unos 2 horas en el puente Guayaquil con nuestras huaracas, algunos que ya preparados ya venían. Un enfrentamiento de 2 horas que duró. Sí. Entonces, Guaycule se convierte en un lugar de guerra entre... Situación bastante difícil, ¿no, diputada? Ahora, ¿qué le podría decir a todas las mujeres que quieren ser, de una forma, líderes en sus comunidades? ¿Cuál es la recomendación que le podría dar a esas mujeres que de alguna forma buscan el desarrollo de sus municipios, el desarrollo de sus departamentos? Que sean valientes, y puedan enfrentar, porque ser una mujer lideresa no es fácil. Como decía, somos todólogas, somos administradoras, somos educadoras. Es bien complicado. A pesar que las mujeres de área urbana o preurbana y la comparación de área rural es bien diferente. Pero es pelear por nuestro país como mujeres y sacar enfrente como mujeres, porque las mujeres podemos sacar adelante a nuestro país y a nuestro departamento y a nuestras regiones y a nuestras comunidades. Porque el rol de la mujer es complicado y llevar adelante la política frente a la sociedad en actualmente, y peor, como una lideresa de área rural y de poder. Aún yo sigo siendo, dentro de la Asamblea Legislativa, que hay resentimientos, que no nos aceptan como mujeres del campo tal como somos, que sigue aún existe la discriminación de la ultraderecha, que aún existe dentro del Parlamento. Y seguramente, no solo en el Parlamento, seguramente en los departamentales. Por eso ser mujer es ser valiente, salir adelante junto a tu familia. Y el apoyo importante de una pareja, de una lideresa mujer, es importante. Yo agradezco desde aquí a mi familia por apoyarme, por entenderme. Porque muchas de las etapas que tú te formas como lideresa, ahí están los grandes líderes para derrotarte. En toda forma quieren hacerte caer y se sienten felices, y más aún la derecha. Entonces hay que estar preparados. Yo solo les digo, hay que ser valientes, enfrentar a la ultraderecha, también enfrentar el machismo que aún existe todavía, ¿no? Pero gracias a las leyes que ya tenemos, aún ya somos consideradas. Pero ya depende de nosotros, como mujeres, ser valientes y valerosas y salir en frente en ámbito político. Y por bien de nuestras comunidades, de nuestras subcentrales regionales, provinciales y departamentales y nacionales. Bueno, gracias, diputada. Hemos hablado acerca del rol de la mujer dentro de las organizaciones sociales. No será la última vez que venga aquí al set de Aviala Televisión para hablar de diferentes temas. Tenemos agendado hablar otros temas, pero será para la próxima. Muchas gracias, diputada, por haber venido. Gracias. Gracias por la invitación, porque son los medios que pueden sacar la realidad de una mujer que enfrenta en ámbito político. También es fácil. Y agradecer a este medio de Aviala, Televisión Aviala, que para mí, para nosotros como mujeres también, es desde este medio hacer conocer cómo cumplimos. Claro. Y qué trabajo hacemos también. Quizás nos mirarán también como mujeres, no hacemos nada. Pero ahí estamos, como mujeres yo tengo un gran proyecto de ley para mis hijos. Ya nos va a estar comentando la próxima, diputada. No, en la próxima vamos a estar comentando el proyecto de ley y aquí se trabaja.
Bueno, hemos tenido aquí en el set de Ayala Televisión su programa Miradas desde la Yacta a la diputada del Movimiento al Socialismo, Felicia Alejo Hidalgo. Permítanos realizar una breve pausa, enseguida retornamos con más en su programa Miradas desde la Yacta. Estás viendo Ayala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Ayala Televisión, un continente de culturas. Bueno, gracias por continuar con su programa Miradas desde la Yacta. Hoy sábado, primero de octubre, y cambiamos totalmente de tema y tenemos que pasar a nuestro sector cultural. Y a continuación les estaremos presentando de qué manera se va desarrollando la artesanía en la comunidad de Huaycuili. Cochabamba es rica en turismo, gastronomía y arte. Es por eso que hoy les hablaremos de Huaycuili, tierra de alfareros, que se encuentra en el municipio de Tarata y se caracteriza por mantener el arte vivo por las manos de nuestros ancestros. Más de 114 familias se dedican a la producción de artesanías, que son comercializadas a distintos municipios de Cochabamba y también a otros departamentos del país. Para poder conocer más de este tema, la cerámica constituye una de las manifestaciones artesanales más antiguas de la humanidad, que se convirtió en un arte imprescindible en la vida cotidiana de las sociedades del pasado. Los recipientes cerámicos fueron utilizados para contener y almacenar alimentos durante largos periodos. La cerámica es el producto de la mezcla de agua y arcilla, que es moldeada mediante la rueca. El artesano mueve con sus pies este instrumento, permitiendo así moldear la arcilla y convertirlo en arte. Don Edson Cosío nos comenta un poco sobre este proceso. Materiales: la greta. La greta, decimos, es un tipo como una piedra. Eso lo hacemos secar una semana, ¿no? Después de una semana a dos días seca biencito, entonces de ahí los remojamos de nuevo para poner al agua, ¿no? Para mezclar con otro arcilla también. Después el tercero que ponemos es la arena fina. Entonces sí o sí tenemos que cernir para que el material que salga bien finita. Y esto se realiza en 24 horas nada más. Entre los materiales artísticos y decorativos que se crean son vasijas, platos, vasos, ollas, maceteros y otros artículos de todo tamaño. Usted puede venir y adquirir estas artesanías de arcilla los días de feria del municipio de Tarata, que son los jueves, domingos, durante toda la época del año. Variedades, ¿no?, de cerámica que estarán exponiendo, ya sea vasitos, ollitas, andabetes, macetas, conchitas, peroles, también tendremos los famosos chillamis y también tendremos la rica gastronomía, ¿no?, que no puede faltar. Tendremos la yuspichi de trigo, la quinoa, el mote con su quesillo, también tenemos el plato de chorizo, el papaucho y diferentes variedades, platos típicos. Y también tendremos, ¿no?, el néctar del valle, que es la riquísima chicha. Bueno, hemos conocido más acerca de las artesanías, los trabajos en cerámica que van desarrollando diferentes artesanos. Se habla más de 150 en esa comunidad. Bueno, tenemos que hablar en otro tema. ¿Qué se está desarrollando en la región andina? Son diferentes proyectos que se van desarrollando en esta región. A continuación les presentamos. La implementación de centros de innovación tecnológica en la región andina del departamento de Cochabamba es creada por la Mancomunidad Andina, con el objetivo de impulsar la educación en adolescentes y jóvenes en el ámbito tecnológico e incentivar a la economía de los mismos. Al respecto, Franoli Cuanca, subdirector ejecutivo de la Mancomunidad Andina, señala lo siguiente. Nosotros, como región andina del departamento de Cochabamba, estamos considerados como la región más pobre, muy arraigada al sistema, a la situación cultural autóctona que tenemos en el sector.
pero ese escenario genera fundamentalmente a los habitantes en el centro de la ciudad un sistema de discriminación y desprecio. Y por el hecho de que vienen del campo, o sea, autóctonamente, especialmente los jóvenes estudiantes, ya lo ven como alguien que no ha estudiado bien, que ha estudiado en colegios fiscales, pero también de un sector más pobre. Entonces, esa circunstancia es la que queremos romper con esta implementación del Centro de Innovación Tecnológica, tomando en cuenta que vamos a tener estudiantes, jóvenes, adolescentes, que van a poder mostrar el talento tecnológico y científico ante el departamento, al país y a nivel internacional. La Mancomunidad Andina, en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnología de Información y Comunicación, AGETIC, abrieron hasta la fecha 3 centros de innovación tecnológica en las mancomunidades de Tapacarí, Arque, Tacopaya, y en el transcurso del año se planea construir 3 centros más. Este año, en abril, el 18 de abril, hemos suscrito el convenio, que tiene una duración inicial de 2 años. Vamos a ampliar eso hasta los próximos 5 años y posteriormente se va a integrar a la currícula educativa como algo parte fundamental del proceso de educación en constituir especialmente los conocimientos tecnológicos en robótica. Vamos a construir el conocimiento tecnológico para la reactivación y la economía del joven en reparación de celulares, también en mantenimiento y reparación de computadoras, pero también finalmente por la promoción económica a través de plataformas digitales. O sea, eso es el paquete. Los requisitos de inscripción son tener entre 12 a 28 años de edad y una fotocopia de carnet. Los estudiantes son certificados con un título de técnico básico avalado por el Ministerio de Educación. Hasta la fecha son aproximadamente 200 inscritos que son beneficiados. Nosotros al año estamos lanzándonos por lo menos unos 1.000 a 1.500 estudiantes hasta la siguiente gestión, solamente hablando de estos 3 centros. Pero no, eso no es todo, sino hasta noviembre, hasta 30 de noviembre de este año, vamos a implementar 3 centros de innovación tecnológica. Significa que vamos a implementar en el municipio de Sipe-Sipe, en el municipio de Sicaya y en el municipio de Bolívar. En esos municipios también se van a implementar centros. Asimismo, los centros de innovación tecnológica planean realizar un concurso departamental de robótica a mediados del año 2023. Nosotros vamos a lanzar nuestro primer concurso de robótica en la región andina. Los 3 centros inicialmente, más los centros que van a inaugurarse, en junio del siguiente año vamos a empezar a hacer el primer torneo de robótica. Eso significa que los mejores estudiantes, ya sea en situación individual o en grupal, van a competir en nuestra región. Los ganadores van a venir a la competencia departamental, que es muy importante, que es auspiciada por la AGETIC y los colegios privados acá en la ciudad, porque no hay en colegios fiscales este tipo de conocimiento. Y si ganaríamos en la departamental, entonces estaríamos yendo a una competencia nacional. Nuestro objetivo es lograr por lo menos ganar en Cochabamba y, si es posible, a nivel nacional. Bueno, hasta aquí hemos llegado con su programa Miradas desde la Yacta, desde la regional Cochabamba. No se olvide sintonizarnos todos los sábados desde las 14 horas y los domingos desde las 13 horas. Mi nombre es Alejandro Loza Guzmán. Buenas tardes. Mamatillawan winakhewan yacharkan kausay niman kaypi ka lihamuy kaypi munakuyniymanta akayta akiwasun.